Continuamos y ya estamos listos para hablar de las estrategias de la imagen. ¿De qué se trata? Es para cambiar obviamente nuestra imagen y atraer a quien siempre hemos deseado, ¿no? Mi querida Rosy, como siempre, bienvenida y vámonos de lleno con el tema. Gracias, Judith. Pues muchas personas me preguntan cómo le hago para conseguir pareja a través de estrategias de imagen, porque pues eso sé que me va a ayudar a tener como ese clic con las personas o el rechazo que muchas veces, aunque no estemos conscientes o aunque no sepamos, pues estamos enviando mensajes de que no te me acerques, ¿no? Okay. Bueno, lo primero es, si tú acabas de conocer a alguien o si esa persona está interesada en ti o te ve por Facebook porque eres amiga de la amiga de la amiga, okay, pues lo primero que tenemos que cuidar es la foto que tienes en Facebook o en tus redes sociales. Ajá. Hay que evitar los fondos, esos que te tomas de selfies donde estás o que estás en el baño o que estás en lugares donde... en tu puerto y todo tirado. Exacto. Sí. Porque eso, pues obviamente se van a crear una imagen, a lo mejor no tan positiva, de quién eres tú. O te van a que, o estás mandando mensajes, estás enviando mensajes que no corresponden a lo que tú estás buscando. Probablemente tú estés buscando una pareja seria, pero tú, como te pones con la fotografía, no me envías o no me transmites eso. O las famosas de bikini también, ¿verdad? Claro, las de bikini no, dependiendo que estén buscando. Bueno. Pero definitivamente hay que también evitar fotografías con tus exparejas, donde estás en el Facebook con ellos, cuando tú estás tratando de buscar una nueva relación, ¿no? Eso es lo principal que tienes que hacer. Una vez que ya causaste ese interés, ese clic, esa conexión, y te invitan a salir, bueno, pues hay que cuidar tu imagen definitivamente. Yo les recomiendo que vayan y se compren un outfit donde refleje lo bien que se sienten, que luzcan bien, que el color te favorezca, porque todo eso, pues sin duda va a hacer que tú ganes autoconfianza y te sientas muy bien, te sientas galán o te sientas muy guapa. Hay que cuidar el aliento. El aliento te ahuyenta. Si tú acabas de conocer a alguien y tiene mal aliento, eso definitivamente no va a favorecer el que mantengan una relación o que quiera volver a salir contigo. Otra de las cosas también son tus manos. Tanto a las mujeres como a los hombres no nos gusta ver unas manos con uñas largas o llenas de mugre o descuido en esta parte de tu cuerpo que, bueno, que está muy... Porque sí, hay hombres que me ha tocado ver que tienen las uñas como ligeramente larguitas y se ve como mal. Descuidado, ¿no? Descuidados o como que no están bien aseados, ¿no? Esa es una de las cosas. Esa es otra de las cosas. Otra es, pues sin duda, el aroma corporal, que de repente si no te pusiste desodorante o si sudas mucho, es eso también puede decir, ay, no quiero salir con él. Y luego, Judith, muchas de las personas que están sin pareja, muchas ocasiones es porque ellos se ponen como muchas barreras. O sea, el que no fume, que no beba alcohol, que haga gimnasia, que sea la número uno en jugar ajedrez, porque me gusta el ajedrez, bueno, que le guste el fútbol. O sea, hay muchísimas reglas que ponen y eso tampoco te va a permitir que tú inicies una relación. No, pues no, que se va a vivir otro mundo en otras épocas para si quieres. Así es. Una vez que decidieron salir, una vez que ya se concretó la cita, que nos vemos y que ya estoy emocionada, ya me preocupé por mi imagen. Ahora, ¿qué debo hacer y qué no debo hacer durante la cita? Lo primero es dejar de hablar de ti mismo y tomar el micrófono y te hablo toda la reunión solo de mí, porque entonces, pues no es una conversación, no es el conocerse, es expresar todo lo que yo quiero y tener con quien me escuche. Pero luego lo pueden agarrar como de pretexto, es que quería que me conociera cómo soy yo y que tenga ya una buena imagen de mí. Pero es interacción. En la primera cita hay que permitir el que la otra persona hable y tú también hablar. Y aquí la actitud es muy importante. En la primera cita, eviten, por favor, estar hablando de ti mismo todo el tiempo, de estar hablando de tu dinero, de que tienes dos propiedades, que eres dueño de, que vives de tus rentas, que tienes tal carro, que posees tantos bienes, porque la verdad es de que la frase de dime de qué presumes, te diré de qué careces. Entonces ya desde ahí, ya me estás dando una comunicación no positiva para que yo me interese más en ti. Otra de las cosas es mentir respecto a tu edad, ¿no? El típico de ¿qué edad crees que tengo? Hoy, ¿no? Augusto. Oye, Augusto. Yo tengo un primo que él decía que cuando conoció a una chica y le interesaba, que le preguntaban, ¿y tú qué edad tienes? ¿No? Y que él decía, ¿cómo cuántos me calculas? Dice, si me calculaba grande era porque ella quería
quería. Entonces yo le decía, esos tengo. Dice, entonces a veces me calculaban mucho más, a veces de menos, y yo les decía que esa era la edad, ¿no? Órale. Pero no hay que mentir de acuerdo a la edad, a tu nivel de estudios, no hay que mentir de acuerdo a tu estado civil, Judith, que de repente te dicen soltero, ¿no? Y de repente te das cuenta que es casado. Entonces, todo ese tipo de situaciones, cuando tú mientes, es ese miedo al rechazo, ese miedo a no, ¿Es más al rechazo que al compromiso? Pues yo creo que a las dos. Yo creo que a las dos. Sin embargo, el que mientan no te va a llevar a ningún lugar, a menos que quieras un affair nada más. Claro, o sea, porque dicen que las mentiras tarde o temprano salen, así que hay que estar muy al pendiente en eso. Oye, Rosy, por ejemplo, si yo ya cumplí con todos los demás elementos con la nueva pareja, pero todavía tengo Facebook también, o bueno, las redes sociales tienen un pasado, ¿eso sería mejor eliminarlos si ya quiero buscar algo más? Definitivamente. Bueno, hay que quitar todas esas reuniones donde estás con tu pareja, porque lo primero, cuando tú conoces a alguien, lo primero es voy a saber más de ella o voy a saber más de él, y le pones ya sea en un buscador en Google o redes sociales, Judith Guajardo, vamos a ver quién es Judith Guajardo, y de inmediato te van a salir Facebook. Entonces las fotos que tú tienes en tu perfil, si lo tienes abierto, no lo tienes abierto, tus expresiones, tus poses, tus fotos, de que a lo mejor tienes la de el IFE, y entonces no va a lucir tan atractiva, pero tampoco una que se vea súper sensual o súper dependiendo, digo, bueno, aquí dependiendo, porque si es tu estilo, está bien que lo hagas. Tiene mucho que ver lo que expresas a través de las redes sociales, ¿no? Que si un día te enojaste por algo y empiezas a decir y a contestar y a poner y a quererte pelear o aventando pedradas, también eso pues no refleja una buena imagen de uno. Y el cómo terminaste la relación, ¿no? Sí. Aparte, ese hijo de tal por cual que me dijo, que me hizo, que no sé qué, vete a la... Con los mensajitos esos que se están enviando, claro, de que estás súper adolorida, seguramente el otro chico va a decir, yo no me quiero meter en estos rollos. Es que sí. Y estás ahuyentando. Entonces, lamentablemente... Cuando has decidido ya no terminar o dar por terminada una relación, en ese momento tienes que cortar y ya dejar o quitar de tu historial pues todo lo que te lleve a ese momento, porque sí, definitivamente lo va, y es típico de, oye, ¿cuál es tu Facebook? Y entonces te buscan y te mandan la invitación, te sientes de que dices, ok, lo voy a aceptar, me interesa este chico, entonces tu actitud ya fue modificada. Tiene que cambiar. Mi recomendación es que sean súper divertidos en su primera cita, divertido en el tema de que lo disfruten, traten de disfrutarlo, olvídense de que, ay no, con este tipo no me casaría por bla bla bla, porque las mujeres, es cierto que apenas conocemos a alguien y ya nos estamos viendo en el altar, o sea, sí me casaría, no me casaría, no, como que sí, como que no. Entonces hay que dejarnos de ese tema de estar viendo muy a futuro. Disfruten las citas, atrévanse a ser ustedes, disfruten el ser como son y que las quieran o los quieran tal cual son, eviten ese tipo de falsedades porque tarde o temprano sale. Entonces cuando los ven que son unas mujeres o unos hombres seguros, cuando ven que tienen una actitud positiva hacia las cosas, cuando terminan aceptándote con tus defectos y con tus cualidades, y entonces muchas personas dicen, ya no estoy buscando quien vea lo positivo en mí, sino quien reconozca lo negativo y además me quiera tal como soy, ¿no? Eso es entonces lo mejor, yo creo que eso es lo más importante, y eso es lo importante, una buena actitud, tener tu seguridad, tu confianza, que demuestres siempre en todo momento que tú eres auténtico, y yo creo que eso te va a hacer que la gente quiera estar cerca de ti, a que quieras estar poniendo falsas identidades que tú no eres, ¿no? Pues muchísimas gracias, Rosy, como siempre, con esos excelentes consejos para todas las personas para poder pues ser aún mejores y vernos también muchísimo mejor. Muchas gracias, gracias, Rosy. Nos vemos, Judith, con más. Vámonos con Aurelio Lozano hablando precisamente de tips para verse cada vez mejor las mujeres. Bueno, pues aquí están a continuación. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por continuar en su programa favorito. Hoy vamos a platicar acerca de un tema que es de interés, hablando de etiqueta y buenos modales, que te puede parecer trivial. Sin embargo, cuando tienes ganas de un plátano, que se te antoja un plátano como todos los días puede ser, entre las comidas, en el desayuno, etcétera, siempre lo hacemos así, siempre, es lo que todo mundo hacemos y desde chiquitos aprendimos. Sin embargo, hoy presentado por la Escuela Clase y Estilo, pues bueno, vamos a saborear un plátano delicioso. ¿Qué tal que en algún buffet, en algún restaurante, se te antoja saborear un plátano? Y bueno, aquí vamos a utilizar desde luego los cubiertos. En primer lugar, voy a tomar con la mano derecha nuestro cuchillo para cortar, digamos, la colita del plátano, y después con la misma mano vamos a sujetar también nuestro cuchillo con la mano derecha y vamos a cortar, digamos, lo que es la puntita del plátano. Posteriormente vamos a mover nuestro plátano de esta manera, y aquí de manera lateral vamos a cortar pues todo lo que es la cáscara del plátano. Esto va a ser a lo largo y aquí nos vamos a auxiliar con nuestra mano. Aquí
ya va a entrar nuestro tenedor, el cual vamos a manejar con nuestra mano izquierda, y entonces vamos a estar abriendo ya la cáscara de nuestro plato de esta manera. Si están ahí tus hijos contigo, seguramente esta sección les gustará muchísimo. Vamos a dejar nuestro cuchillo del lado derecho y vamos a pasar nuestro tenedor del lado izquierdo hacia la mano derecha para cortar el plátano de esta manera y entonces trincharlo y desde luego empezar, claro que sí, a saborearlo. Esto es parte, amiga y amigo, de los cursos de personalidad con automaquillaje que impartimos en la escuela Clase y Estilo. Los tenemos entre semana, los tenemos sábados, son un día a la semana, y voy a regalar en este momento dos medias becas. En el teléfono 0133, si nos ves fuera de zona metropolitana de Guadalajara, y después puedes marcar el 3121-0180. De esta manera, pues bueno, tus hijas estarán encantadas de asistir a estos cursos de personalidad con etiqueta y protocolo. Estas dos medias becas son para cualquier gente que ve 8 TV en cualquier parte donde se ve la señal de este canal, pero también quiero hacerle una invitación al público de la ciudad de Zapopan, quien vive en el municipio de Zapopan. Clase y Estilo acaba de firmar un convenio con el Ayuntamiento de Zapopan en un programa muy interesante para los jóvenes, en los que las carreras de uñas, corte, alta peluquería, modelaje, con decanía, personalidad, asesoría de imagen, serán muy interesantes. Y en este convenio, aproximadamente 50 personas tendrán beca completa para asistir a estos cursos, incluyendo la inscripción, beca completa, como te insisto, y además su material de trabajo. Hay que asistir a una junta informativa este viernes a las 6:30 de la tarde en Avenida Guadalupe, número 690. Hay que cumplir dos requisitos para estar dentro de este programa: vivir en el municipio de Zapopan, lógicamente tener un comprobante de que viven en Zapopan, y tener de 15 a 30 años de edad. Un programa de autoempleo muy interesante, es mixto, van muchos chicos también que quieren aprender corte, tintes, la aplicación de uñas, van madres jóvenes que quieren autoemplearse, ya sea estudiando alta peluquería, tintes, como te digo, y es algo muy interesante. La junta informativa será este viernes, insisto, 6:30 de la tarde, en las instalaciones de la Escuela Clase y Estilo, que no tenemos sucursales, por cierto. Estamos en Avenida Guadalupe, número 690, entre Lázaro Cárdenas y la Glorieta Chapalita. Dos requisitos para obtener estas becas, en donde Clase y Estilo, junto con el Ayuntamiento de Zapopan, están promoviendo desde luego el autoempleo. Más informes en el teléfono 3121-0180, pero hay que asistir a esta junta. 6:30 de la tarde, este viernes, y es exclusivo para personas que viven en el municipio de Zapopan y que tengan de 15 a 30 años de edad en estas carreras fascinantes de uñas, corte, modelaje, asesoría de imagen. Al terminar, los cubiertos se dejan acomodados del lado derecho, de esta manera. No se cruzan para nada, como alguna gente lo menciona. No es esto, ni tampoco así, ni en medio, que como si fueran las 6 de la tarde, si el plato fuera un reloj. Para nada, van acomodaditos de nuestro lado derecho, de esta manera, y así tú ya le dices al mesero que se puede llevar este plato. Sigue aquí en tu programa favorito, te esperamos este viernes 6:30 en Avenida Guadalupe 690 en Chapalita.